¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Soy Droy y bueno, no, pues ahora con un nuevo video, opinión, pues con respecto a lo que viene siendo pues un nuevo trabajo. Y de hecho, vaya, ¿no? Creo que esta semana hemos estado, bueno, lo que va de semana, pues bastante, ¿cómo decirlo? Abarcando muchos diferentes tipos de álbums. Digo, el lunes abarcamos lo que viene siendo un trabajo de metal experimental. El martes fue cuando abarcamos este trabajo. El miércoles, el día de ayer, pues fue Majestica, el cual, pues bueno, honor a quien honor merece. En el video no lo pude comentar, pero bueno, esa fue una recomendación que me hizo mi novia, Mariana, la cual, pues bueno, te mando un besote de esos que truenan. Y pues hasta un saludo también, ¿no? Y agradecimiento porque la verdad se me rifó con la recomendación que me hizo desde hace como 3 semanas, pero bueno, ya hasta apenas ayer pude grabar. Y bueno, ¿no? El día de hoy, pues ya, si ayer tocó el Power, pues bueno, hoy pues toca Death Metal, Metal Extremo, ¿cómo de que no? Y bueno, ¿no? Con la premisa de que es, aparte de todo, el álbum debut de una banda danesa que, bueno, de hecho se presenta con este álbum debut que sale con el sello de Napalm Records. Y hablo de la banda Convent y su trabajo Puritan Masochism, o sea, el convento con K. Y masoquismo puritano, si no me equivoco, si mi inglés no está tan mal. Pues bueno, con la premisa de que, bueno, pues esta banda te está trabajando en lo que viene siendo el Death Doom Metal. Y de hecho, cuando uno empieza a escuchar este trabajo durante varias veces, alrededor tal vez de un día. Y de forma tal vez ininterrumpida y poniéndole atención, se da cuenta de que, bueno, en primera, pues la intención de esta banda, o bueno, de este trabajo, no es ser una banda o un trabajo de propuesta dentro del género. De hecho, yo me atrevería a decir que no hay nada que ya no se haya escuchado en ese sentido. De hecho, incluso creo que podrían ser más propositivos en ese sentido, pues los trabajos de, por ejemplo, Paradise Lost, los últimos trabajos, no tanto porque estén intentando ser propuestas, sino porque se están alejando del sonido que ellos mismos forjaron, que es este Death Doom Metal. Y bueno, pues en este caso, pues encuentras que Puritan Masochism es un trabajo totalmente conciso que tiene esa dirección de ser Death Doom Metal bajo la premisa de ser un trabajo, como lo digo, con esa intención, no propositivo, no experimental, no elaborado con una intención que no sea ser, pues, este tipo como de perdición, muerte y ser ese sonido, ¿no? Instrumentalmente, tengo que decirlo así, el foco principal es la guitarra, o sea, esta guitarra que tiene este manejo de notas totalmente doom, que son estas notas densas, pesadas, incluso alargadas, ¿no? Pero que también tiene una premisa, o más que premisa, es que entiendes aquí lo que te dice prácticamente la sociología, ¿no? Que un hombre o un grupo de personas se va a ver influenciado su carácter, pues prácticamente por el entorno y el lugar y el espacio, tanto temporal como geográfico, en el que se encuentran. Y en este caso, pues hablamos de una banda danesa, el cual, pues, si no me equivoco, esa parte de Escandinavia es la parte en la cual se encuentran los índices más altos de depresión, o sea, lo que es Dinamarca, Suecia, Noruega. Entonces esto lo encuentras también en el trabajo, o sea, encuentras estas guitarras de Doom,
Pero incluso siento que en muchas partes la influencia no solamente es el Doom Metal o una banda como Paradise Lost. Creo que incluso por lo mismo de pues, ser prácticamente países hermanos, encuentras cierta influencia de la vieja escuela sueca en algunas partes de la guitarra, o sea, tenuemente. Y bueno, esto ayuda a que, bueno, pues el sentimiento sea un poquito más agresivo. En el sentido del gutural, creo que el gutural sí intenta ser otra parte de punto focal, pero no llega a ser el punto focal por el simple hecho de que prácticamente es la guitarra la que está llevando todas las canciones, perdón. O sea, iba a decir todo el trabajo, pero bueno, sí, también todas las canciones. Y honestamente, el gutural es bueno. Creo que ya quisiera pues ya quita hombre, ¿no? Cualquier persona tener una voz así de densa, que queda perfecto para el trabajo. Y bueno, pues ahorita abordando esto, pues aparte de todo, pues es una banda de mujeres. Son cuatro, si no me equivoco. Todas son mujeres. Es una all female band, ¿no? O metal band. Y honestamente, cuando escuchas la voz, de verdad no crees que sea una mujer. O sea, no es por ser despectivo o por ser machista o lo que tú quieras, ¿no? Pero la voz es tan profunda que de verdad es un gutural que si tú no buscas a la banda, francamente no pensarías que es una mujer la que tiene este tipo de voz. Y de verdad no le pide nada a ningún gutural masculino en ese sentido, ¿no? Ahora, en ese caso, también el gutural lo que tiene es únicamente un tono de voz. Si acaso creo que en un par de momentos llegué a escuchar otro tipo de voz. Pero es únicamente un gutural en todo el trabajo, ¿no? Y es bastante potente. Creo que el único perito que yo le pondría, o el frijol en el arroz, como se dice acá en México, es el trabajo rítmico. Creo que es de verdad más un trabajo rítmico de acompañamiento que francamente ser algo más. Digo, queda muy bien en el trabajo, la verdad, sí es y sigue siendo la guitarra como que lo más importante. Pero sí creo que hay muchas partes en las cuales te queda un poquito a deber, o podía haber sido un poquito más aventado en ese sentido. O sea, nada más es cumplidor la base rítmica en ese caso. Creo que en términos generales del álbum, todas las canciones son prácticamente esto, esa densidad pesada que tiene que tener el Doom y si lo mezclas con el Death, una agresión. Pero que si acaso creo que en la canción Bridge, creo que es la canción que se llama Puente, intentan después de la mitad de esta canción ir un tiempo un poco más rápido, te da esa intención de ser un poco más energética. Creo que está muy bien metida esa canción en ese momento, porque sin esa intención o que esa canción lo hubieran metido más tarde, yo creo que el álbum podría volverse monótono y hasta aburrido. Y bueno, esa canción logra romper eso. Aparte de que, bueno, ¿no? Las últimas canciones que llevan el mismo nombre se llaman The Rope. Parte 1 es prácticamente la canción, si lo quieres, triste, melancólica, nostálgica, ¿no? Mientras que The Rope 2 podría decir que es la canción más pesada en comparación de las dos. No sé si podría decir que es la canción más pesada del álbum, porque creo que sí es muy parejo durante gran mayoría del trabajo, ¿no? En fin, pues bueno, ya. Concluyendo esto, pues yo creo que le daría un 3 de 5, o sea, 3 puntos de 5 puntos a este Puritan Masochist de la banda Convent. Creo que es un trabajo contundente, está muy bien logrado, si bien hay partes en la instrumentación que creo que quedan a deber, no es porque estén echando la flojera,
sino más bien porque esa es la intención, prácticamente ser una banda de Death Doom y bajo esa premisa en la cual pues prácticamente la guitarra es la parte importante en la composición. Creo que la mejor virtud de este trabajo, la mayor virtud más bien, es eso, el trabajo de composición. Las canciones son concisas, contundentes, y si a ti te gusta el Death y el Doom Metal, podría gustarte. De hecho, ya en las últimas escuchadas, prácticamente para mí era como si Entombed se animara a hacer un cover de Candlemass. Y bueno, como lo dije, intenta hacer un álbum que pueda ser no un referente en el género, porque no lo va a ser. Para eso está una banda como Paradise Lost, pero que sí pueda ser una banda que puedas ver o escuchar y que sea de tu agrado y que no te cueste trabajo, como en ciertos puntos lo llega a hacer una banda como Valborg. Entonces, pues en fin, sería todo de mi parte. Escuchen este trabajo, es la presentación de una banda nueva, que aparte son mujeres. Y bueno, no, les repito, 3 puntos de 5, buen álbum, te va a hacer pasar un excelente día si vas en el metro o en el metrobús, como es mi caso. Y pues bueno, soy Droid, no olviden suscribirse al canal y pues nos vemos a la próxima. Hasta luego.